días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Llamada Unders. Ahora piensen que se subieron al DeLorean y vuelven a los años 50 con Lenny y los rechazados. Thank you.
siempre a tu modo. Ya te lo dije muchas veces, pero eso a vos no te importa. Ahora estoy solo y vos estás lejos de mí. Estoy tan solo y vos estás lejos de mí. Llegando a la recta final con un temita que dice más o menos así. Cross my fingers after we're done. I spend my nights
neon lights in the city sparks. Oh, walking along too many miles. Oh, I went so far. Now I know a little more who I am while watching shooting stars. Llegando al final, ahora sí, hacemos el último tema del repertorio. Dice más o menos así. Vida, solo vine a este mundo y solo me voy, pero en el camino mi gente conocí. Algunos lo dieron todo por su amor, otros negaron todo lo que tenían. Unos amaron sin límites ni noción y otros odiaron sin límites. Solo por ser quien soy, igual todos vivimos nuestra dos.
dosis de amor. Algunas personas entran en tu vida hoy, mañana se van con tanto rencor. Otras dejan que entres vos y en sus vidas. Vos sos el huracán, el huracán. Seguimos en Llamada Under en Giramundo TV con los chicos de Jenny los Rechazados. ¿Qué tal, ah? Volvimos en el tiempo, loco. Qué bueno volver a la cuna del rock and roll, loco. Te llevo, qué buena banda. Para allá. Me encanta, loco. Esta banda me fascina, loco. ¿Qué onda, loco? Cuenten un poquito, ¿hace cuánto que están? Y mirá, empezamos que en 2017 aproximadamente, más o menos. 2017 nos conocimos y nos pusimos las pilas para empezar a hacer un proyecto que en principio era muy rockabilly. Después, bueno, empezamos a meter algo de sonido country y, bueno, siempre está la idea de... Porque, bueno, al principio cuando los conozco los chicos venía yo de hacer mucho psycho, mucho psychobilly. Entonces, bueno, hoy en día sigue la propuesta de querer meter un poquito también un poco de psycho para abarcar todo el género rock and rollero de antaño, así, por así decirlo, rock and roll clásico y bueno, sus variantes. Es raro ver una banda con este estilo, y más acá en Mendoza, loco. Creo que son, no sé, ustedes que conocen más, pero creo que son la única banda acá en Mendoza que hacen esto. Estamos haciendo netamente esto, yo diría que sí. Si bien hay bandas que tienen una impronta rockabilly, surf también, los hay. Tenemos afortunadamente una escena que tiene esas bandas, así que está bueno. Pero netamente rockabilly y este estilo, creo que hasta ahora somos los únicos. Estamos haciendo un rockabilly más puro. ¿Y qué onda? Yo he tocado con ustedes y sé lo que causaron, o sea, con ellos tocamos en un festival punk y vinieron los chicos a tocar y se armó una fiesta todo bailando, fue alucinante. Cuéntenme un poquito más o menos que la repercusión de la gente cuando los ve tocar, porque es algo raro, o sea, es algo que Mendoza no está muy acostumbrado a ver esto. No, está bueno el impacto que causa en la gente, bueno, por eso mismo, porque es algo que no muy escuchado, pero llama la atención desde el primer momento, así que la gente la pasa bien. Bueno, vos la pasaste. Sí, lo escucho, me encanta. Nosotros flasheamos también con tocarlo porque, bueno, también nos despierta esa gana de mover el cuerpo. Sí, sí, te imana eso, loco, te imana si nosotros estábamos ahí atrás y estábamos ahí. Yo soy de madera y así todo me movía. Así que bueno, chicos, me encanta, loco, me encanta. ¿Tienen redes sociales? ¿Tienen algo grabado? Sí, grabados tenemos mucho, más que nada videos. Siempre nos movimos más que nada con los videos que surgieron o por ahí del show. No hemos puesto todavía a decir, nos vamos a poner con un material a grabarlo. Estaría buenísimo porque lo tenemos. Pero bueno, como nuestro repertorio incluye muchos covers también, por ahí viste, no te decidís todo. Y esta propuesta, la verdad que, por lo menos, es lo que hemos estado viendo, que nos hizo ver que tenemos un material que valdría la pena poder grabar y que quede ahí como material de la banda.
en las redes. Ahora estamos con un tema de cambio de nombres con la red que teníamos anterior, así que bueno, hoy en día pueden encontrarnos como Lenian the Jets, que es como el nombre anterior, así que bueno, es la única forma de ver algo en YouTube, en Instagram y en Facebook. Buenísimo. ¿Y Tokio? ¿Tienen varios o están...? Por ahora estamos bastante tranqui. Bueno, estamos volviendo después de un tiempo de mucha paz, por temas, bueno, tanto laborales, estudio y todo eso ha hecho que este año hemos estado... ¿Cuándo tocamos? ¿Dos veces o tres veces en el año? Porque, bueno, está muy complicada. También por una cuestión de los lugares, por ahí, encontrar un lugar que vaya con el estilo, vaya. Así. Es imposible. Pero estaría bueno quedarme en un lugar ustedes y que haga una escena. También, estamos sí, ahí, siempre abiertos a invitaciones. Claro, o sea, poder tocar con otras bandas, siempre nos gusta compartir, está buenísimo. Sí, lo que pasa por ahí también con el estilo es que al... Como decíamos recién, vas a un lugar y donde tocas la gente se recopa, sí, y le gusta, pero no hay gente que siga el estilo en sí. Claro, entonces por ahí si querés tocar con una agenda más rápida, es decir, bueno, todos los fines de semana tocamos, eso cuesta un montón por el tema de que la gente por ahí no se entera o por ahí, como decir, no tiene un estilo rockabilly o psychobilly de estilo de vida, entonces tampoco es que se enteran que tocamos y va todo el mundo. O sea, creo que cuando vas, la gente que está ahí la pasa re bien, y después en el momento que haces los shows, bueno, va la gente por ahí que te conoce o que se acordó o que va, y bueno, eso también juega un poquito en contra en cuanto al armado del show. No, pero tienen que tocar. Yo creo que si tocan ustedes van a llegar a ganar el público, pero hay que armarle escena. Tienen que tocar y tocar, sí, hay que cansarse de tocar. Hay que armarle escena. Cansarse de tocar. Porque está muy buena la banda, loco, y tienen que... E difundirse. Bueno, acá van a tener un espacio acá, y esto va a salir para todos lados, así que por suerte van a tener ahí para que la gente los escuche. Muchas gracias, Loki, muchas gracias. Así que agradecido y la verdad que la pasamos re bien. Totalmente. Agradecerte a vos, bueno, a todas las personas que están detrás también. Me he sentido muy bien. Sí, bueno. Gracias a ustedes. ¿Tienen redes sociales donde la pueden ubicar a la banda? Sí, en Instagram o en YouTube buscan Lenny and the Jets y aparece. Tiene el nombre viejo. Ahí lo vamos a cambiar, cambiamos el nombre. Así igual me presenté hoy día. A partir de hoy. Sí, a partir de hoy búsquenlo como Lenny los rechazados. Ahí está, bueno. Esto fue Llamada Under en Giramundo TV. Muchas gracias. Gracias. Ahí me subo al DeLorean.